cerca de el parque de San Juan de Dios. Nada más que como nunca me habíamos venido caminando, bueno, del centro, pues no sabemos muy bien el camino, pero creo que ya vamos bien. Creo que vamos bien, porque ya tenemos un buen de caminando y parece ser que vamos a llegar, no sé. Y Alejo viene de atrás con la carriola. Y no hace tanto sol, pero se siente como bochornoso. Sí, está nublado, pero no llueve. Ay, sí. Es que dejamos el carro muy allá. No encontramos el carro. No, en serio, es que nunca habíamos... O sea, caminando no habíamos venido acá a San Juan de Dios. Y como lo acaban de remodelar, pues le dije a Alejo que viniéramos, porque aparte estamos buscando un lugar donde comer, pues que no sea tan caro ni nada, si no queríamos pizza ni nada de eso, entonces se nos ocurrió venir aquí. Y ya íbamos de hecho como para la calzada, pero regresamos para acá, bueno, decidimos venir para acá y creo que ya vamos a llegar. Déjenme ver si sí, y si no, pues a seguir caminando. Hola. Ya. Ya llegamos al parque, pero no hay nada. Bueno, o sea, sí hay poquitas cosas de comer, pero no. Van los perritos. Pero no, a los perritos no me gustan. ¿A ti tampoco te gustan así? No, pues estoy viendo la fruta. Alejo quiere una fruta, pero no. Pensamos que... pero no se la va a comprar. Es que tenemos que pensar qué comer, que le guste a Matías, porque si no, no le gusta nada. Entonces, sí. Ahorita vamos a dar la vuelta para acá, para ver si es que hay alguna otra fonda, porque acá venden, dice Alejo, que enchiladas, pero a mí me hacen daño, tengo gastritis y me hacen daño, entonces no, y nada más me enfoco a mí, ¿verdad? ¿Veis? Sí. ¿Qué? Ya salí. Sí, ahorita vamos a buscar ya mejor bien, porque ya van a ser las 4 y... Ay, tú me tienes hambre, dijiste, mira, esa señora viene como con pizza, hay que preguntar. No, pero de pizza hubiéramos comido en el centro. Mejor, no, ahorita vemos a ver qué, y les enseño cómo quedó el parque. Yo la verdad nunca había, bueno, como una vez creo había venido. Yo lo veo igual. Con mi mamá. Y yo también lo veo igual, o sea, realmente creo que nada más le cambiaron como que la amarilla aquí. La raya, ¿verdad? Sí. Del coche. No, pero las bancas, ¿no? Como que fue lo que cambiaron. Pero bueno, pues está tranquilo, así como caballos. Como que ¿qué? No tiene así, pues no es muy grande. Pero, ay, es que al ratito vamos a ir a misa, pero al expiatorio. Y vamos a ir al Puente del Amor a poner nuestro candado, ¿verdad? Como los mejores amores. Sí, porque no tenemos candado. Nos vinimos con una amiga a comer guacamayas, porque según aquí es como de que vendan las guacamayas. Hasta el buen el sol. Y si vienen un día, no pidan de chile picoso. No, es que no puede, o sea, la primera mordida es para que ya estés enchilado a una hora, a menos de que seas muy valiente. Ni siquiera Alejo se lo pudo comer, o sea, es para, no sé qué chile sea, pero ha de tener como de 1000 chiles, pero no. Entonces pide mejor del que no pica y ya, te comes tu duro bien a gusto y todo. Porque si lo pides del que pica, no creo que te puedas comer. sí encontramos un lugar para comer, pero estamos esperando a que nos lo den. Tenemos como media hora, no, no es cierto. Como... unos 5 o 10 minutos. Ajá, como 10 minutos. Y es que nos metimos rápido porque ya había empezado el sol. Y acá Mr. Güero le pudre y se quema. Entonces, yo también ando bien prieta. Miren, si se fijan, hasta aquí me llegan las blusas que me pongo a veces. Y ya de aquí tengo mi manga negra. Y él antes era más blanco, antes eran novios, pero como ya tiene que trabajar, antes lo mantenía su mamá, pero ahora pues ya tiene que mantener él. La parte que me toca del video. Ay, perdón, no está saliendo él. Ahí está. Y lo bueno es que encontramos este lugar que no es, bueno, no es tan caro. Porque ya te iba a decir que nos regresamos al centro por una pizza ya que no, pero sí está bien, pero vamos a probar a ver qué tal. Ahorita les voy a enseñar, no les voy a decir que hasta que nos lo den. Una torta para los dos y de jamón sin crema porque no les gusta la crema, sin aguacate porque está bien caro. No, pero creo que tú te preparas allá. No me gusta la crema. También venden postres. Y eso que se escucha es una lavadora vieja. No, no es cierto. Para es que el papel, ¿no? Venden frappés y venden raspados. Aquí es donde vamos a comer. Si un día quieren venir, aquí está enfrente del templo, por donde están las nieves de San Juan de Dios. No sé cómo se llaman. ¿Cómo se llaman? ¿La garrafa? No. ¿Aquí? No, las nieves de San Juan. De las que están aquí al lado. Bueno, pero aquí es. Y son de raspados. Me llaman nieves. Y también venden frappés. Se ve rico ese frappé de galleta. Y el de raspado. Ah, también el raspado se me había antojado este. Este de diablo de chile. Por fin llegó, por fin. Son guaraches, pero diferentes, ¿verdad? Pero dice Alejo que están buenos. Ahorita yo lo voy a probar a ver qué tal. Provecho, ¿veis? Que ya empezó a comer sin mí. Como siempre. El queridísimo Puente del Amor, que nunca lo hemos subido. Se ve bajito, pero... No, pero no me refiero de lo alto, sino de lo pesado de subir las escaleras. Vas a subir las escaleras, ¿no? Subiendo. No se siente tan pesada, bueno, me duele la rodilla un poco. Mira, amor, se ve bien chido, mira. Listo, ya subimos, pasamos. Se me salió todo el guarache. Ya vamos a poner nuestro candado del amor, el cual no traemos. les voy a enseñar todos los candados que hay. Ay, se me sale el hígado. Ay. Tristes y desconsolados porque Matías, el tremendo, no nos dejó estar en el puente del amor. No pusimos el candado porque ya salí, mira. Porque no tenemos. No, aparte porque Matías empezó a llorar y no nos dejó sacar fotos. De por sí que nunca habíamos venido. Y el día que venimos, Matías sale con sus perras. No nos deja. Y ya estamos esperando el camión para irnos a la casa, porque es de noche. A ver si no se tarda. Vamos a agarrar un camión que nunca nos hemos subido. Ojalá que este nos lleve a donde tenemos según pensado que lleva. Si no, nos vamos a perder. Nos vamos a rodar por las bases de Leo, las bases de las orugas. ¿Qué creen? Que sí, no, que es... sí nos subimos a camión que no era, pero sí nos dejó en un lado donde podíamos agarrar otro que sí era. Y acabamos de llegar ahorita, vamos a cenar. Vamos a comer taquitos de frijoles. No, te voy a hacer de cenar ya para acostarnos porque estamos bien cansados. Y aparte, pues mañana tenemos que levantarnos temprano. Y luego... ¿Qué pasó? Sí, anoche nos dormimos bien tarde. Y vamos a ver Masterchef. Aparte. Ay, perdón. Así es que es. Vamos a cenar ahorita. Ya nos vamos a dormir. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Nosotros nos la pasamos muy bien, a pesar de que tuvimos que caminar, pero nos la pasamos muy bien. Y ahorita ya nos vamos a dormir. No dejen de comentarnos y de darle like también. Si pueden compartir el video para que puedan suscribirse más personas. Y pues nada, nos vemos mañana, si Dios, que descansen y bye.